The reason why we are going on a long and rough journey today is because we are partners who share all the joys and sorrows. Because we know how valuable your hard work and efforts are, we do wish to become a more considerate partner who can make your trust in us meaningful, just as we always have been. Your business partner. Buenos días, yo soy el ingeniero Eduardo Domínguez Invert, presidente de la Cámara Dominicana de la Construcción. En el primer semestre del año 2020, de acuerdo a cifras del Banco Central, el sector construcción tuvo una contracción de casi un 20% en el semestre enero-junio, como es natural por todos los efectos de la pandemia. Las restricciones del toque de queda afectan mucho el transporte de los trabajadores de construcción, porque obviamente 2 horas antes de que empiece el toque de queda, los trabajadores ya deben de estar camino a su casa. La productividad baja y por eso bajó casi un 20%. A partir de junio, desde ese punto tan bajo, el impacto o la construcción empezó a aumentar y llegó a un 14.9% de incremento con relación al trimestre anterior. La perspectiva sigue en aumento. Las autoridades actuales están muy conscientes del impacto del sector de la construcción sobre la economía nacional, que de hecho el año pasado representó un 12% del Producto Interno Bruto. Las perspectivas para el año que viene son buenas. No te voy a decir que vamos a lograr los niveles del 2019-2018, pero en sentido general, los proyectos continúan, los planes de inversión continúan, los empresarios tienen una visión de que para cuando se culminen proyectos que se han iniciado en este año, ya la economía estará muy cercana a los niveles normales de productividad y por ende las ventas y los retornos sobre sus inversiones serán bastante adecuados y cercanos a la realidad. Ya en otros países se ha comprobado de que el gobierno no lo puede hacer todo. Entonces, en naciones mucho más desarrolladas que la nuestra, lo que se busca la solución vía la alianza público-privada, donde el sector público aporta una parte, el sector privado aporta otra, de manera tal de que ese capital limitado que tiene el gobierno lo puede destinar a obras de infraestructura que no tienen un retorno real de inversión económica. Por ejemplo, un hospital u obra o educación no son obras que tienen retorno efectivo, atractivo, real, sino que el retorno está en los factores inconmensurables como los beneficios sociales. Pero una carretera, un puente y otras, una presa, son obras de infraestructura que son ideales para las alianzas público-privadas. Y es más, inclusive en otras naciones hay alianza público-privada hasta para hospitales, donde el sector privado hace la edificación, la infraestructura, y se la alquila al gobierno para que el gobierno la opere. Lo más importante son obras que generen mano de obra, porque eso es lo que pone el dinero a circular. Si bien es cierto que tú tienes una obra que cueste mucho dinero y hay equipo de construcción involucrado, ese dinero no permea hacia la gran mayoría de la población. De hecho, en uno de los proyectos que se estaba hablando de construcción de vivienda, se decía que en vez de utilizar un sistema X de construcción, se utilizara un sistema Y que requiere más mano de obra y así tener más mano de obra ocupada, porque el sector construcción
te genera casi 300.000 empleos directos. Y eso es lo que se procura.